tal? Mi nombre es Carlos Hernández, yo soy de la facultad de acá de Petróleo. Aquí al principio las clases, bueno, todos nosotros nos hemos empezado a conocer, ¿no? En los primeros ciclos y fuimos un poco acostumbrándonos, ¿no? A cómo eran las clases, cómo eran los exámenes también, que creo que eso fue lo más complicado para algunos. Y bueno, ahí sí uno tenía que apañárselas, ¿no? A pasar como sea, ¿no? Porque los primeros cursos eran, aunque no lo crean, un poco difíciles, ¿no? Cuando nos conocimos teníamos cara de niños, muchos con DNI amarillo. Como que cuando empezábamos a estudiar muchos se cerraban, o sea, no querían pasar las planchas, los exámenes pasados, los informes de otros ciclos, y como que éramos muy ariscos, ¿no? Más que todo que uno que se estaba acostumbrando, la gente se amanecía, teníamos compañeros juntos que se amanecían y por acuerdo se quedaban dormidos a la hora del examen o cosas así, ¿no? A veces algunos también reservábamos sitio, ¿no? Por capaz ahí sacar, no sé, una fórmula que nos falte o ayudarnos entre nosotros, ¿no? Entonces buscábamos los sitios atrás o por ahí, ¿no? Entonces la gente guardaba sitio, tiraba sus mochilas con cuadernos y todo. Lo que más me gustó de la primera etapa de la universidad es que nos pudimos conocer nuevas personas que eran muy talentosas, ¿no? Personas que para mí eran bravos, personas que habían competido en olimpiadas de matemática, que pucha, tenían tanto que habían pasado y yo sentía como que, wow, tengo aquí mucho por aprender y por crecer. Siempre, ¿cómo se llama? Teníamos también en el salón siempre habían los chistosos, ¿no? Los que hacíamos a los profes, siempre hacíamos una que otra broma. Teníamos un profesor también de que le decíamos el multiplicador de hombres, porque a veces la gente prefería estudiar de su curso por su cuenta y no iba a clases, y en la lista tú veías como 20 personas y al final iban, no sé, 10, 5. Muy bonito toda la experiencia que hemos podido pasar aquí en la facu. Ahora ya estamos en una facultad de 8 pisos. Ahora los profesores nos conocen más, ya nos tratan de tú a tú, ya casi somos colegas de ellos y es genial haber pasado esta etapa universitaria. Y luego había en los exámenes, teníamos compañeros de que no sabíamos ni cómo, pero se las ingeniaban para sacar su celular en el examen. Algunos que entre las piernas, no sé cómo podían hacer para tenerlo ahí y poder, no sé, copiar o ayudarse, ¿no? En el examen. Otros que en la cartuchera, en la mochila. Habían compañeros, ¿no? De que ni siquiera querían pasar el examen, no querían pasar las respuestas o ayudarnos entre nosotros. Y había otros que les llegaba y agarraban el examen, se lo quitaban, así. Y se ponían a copiar, ¿no? Bueno, cada uno se la apañaba como podía. Pero
si bien, o sea, fue difícil al principio acostumbrarnos y llevar todos los cursos, yo creo que al final pudimos, ¿no?, cada uno agarrar un ritmo, ¿no?, poder cada uno mejorar, empezar a llevar los cursos de mejor manera, ya cada uno ya dejaba de copiar, empezaba a estudiar más, ¿no?, ya empezamos a llevar cursos de carrera, ¿no?, empezamos a ver nuevas cosas que creo que a cada uno le gustó más, ¿no?, y con eso creo que nos ha ayudado un montón, ¿no? En sí creo que de primer ciclo a ahora creo que hemos crecido un montón, ¿no?, tanto profesionalmente y tanto como grupo. Entonces creo que estamos terminando la carrera de una buena manera, ¿no?